Buenos días, bienvenidos a los que van ingresando. ¿Cómo están? Alfredo, bienvenido. Fabricio, Nicolás, Yamilé, Dayana, bienvenidas. Lucero, bienvenida. Hola, Daniela, bienvenida. Tiago, bienvenido. Enciendan sus micrófonos, chicos. Ya sí, hola, Mirine. Hola, Miss. Hola, Alfredo, bienvenido. Hola, Miss, hola. Hola, hola, días, todos. Hola, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Nathan. Zoe, buenos días, Arturo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Daniela, prende tu micrófono. Miss, hola, Miss. ¿Cómo están? ¿Bien? Miss. ¿Sí? ¿Sí, todo bien? Sí. Veo algunas caritas de sueño por ahí todavía. Dayana, hola, Yamilé, ¿cómo están? Acá las veo, Zoe. Hola, Miss. ¿Cómo están? Hola. Hey, mi bienvenida. Miss, hola. ¿Cómo están, chicos? Si la aprietas en esta flecha y puedes ver dónde están tus amigos. ¿Bien? Sí. ¿Qué tal? Nathan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Adrián. Bien, mi. Estoy bien. Qué bueno. Adrián, bienvenido. Mis, hola. Hola. Miss, hola. Hola. ¿Cómo están? Miss, hola. ¿Qué tal, chicos? Anthony, bienvenido. Tres chanchitos y Molly aparte. Una era, una se murió, la otra la regalaron porque cuando te sabía llegar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está, pero... Es dígame. ¿Me escuchas? Claro que sí, sí escucho. ¿Si vas a traer cuadernos o libros? Bienvenido Jorge, no traigan nada, vamos a conversar un poquito y vamos a hacer una clase bien bonita. Después les voy a decir lo que van a hacer, ¿ya? Ahora todos solamente atentos. ¿Ya? Bienvenido Jorge. ¡Mami! ¡Qué bonito, los veo! Están todos lindos ahí ya. ¡Buenos días, mami! ¡Chicos, hola, Anthony! ¡Anthony! Daniela, Arturo, Tiago, abran sus micrófonos. Zoe, para poder escucharlos. Buenos días, chicos. ¿Ya? Prendan sus micrófonos para poder escucharlos. Arturo. Buenos días, mi. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Los he extrañado desde el lunes que no los veo. Ahora sí están en la cama. Ayer tuvieron su clase con mi Jessica, ¿verdad? Sí, mi. Qué bueno, qué bueno. Ya pudieron ver a su mi Jessica ya. Sí. Por fin estoy en la cámara. Ahí se va al baño. Ahora sí, a ver. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, Diego, te escucho. Sí. Sí. Y aquí. Mire, vamos a conectar. Ya, ahorita en unos minutitos, ¿ya? Porque todavía hay compañeros que se están conectando. Ya vemos la clase, mi. Así es, así es.
sino que estamos esperando que todavía hay algunos compañeros que se están conectando. Y hay que esperar un ratito que sigan entrando y ya empezamos. ¿Ya? Dayana y Emile, ¿cómo están? No las había visto, chicas. Recién las veo. Alfredo, tampoco te había visto, creo. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Hola, Alfredo. Ahí están todos, chicos. A Nathan, veo a Kami también, veo a Zoe, veo a Anthony, veo a Jorge, veo a Arturo, veo a Adria, a Danielita, a Fabricio, a Nicolás. Sí. ¿Cómo? Mi mamá me cortó el pelo. Cabello. Cabello. Pero están hermosas, están lindas. Se les ve lindas, lindas a todas. Hola, Tony. ¿Qué tal, chicos? Sí, pero miren, está entrando Ricardo ahorita. Vamos a esperar a Ricardo que está entrando. Sí. ¿Ya empezamos la clase, Miss? Unos minutitos porque están entrando todavía. Me está entrando Ricardo, está entrando Benjamín. Hay que esperar que se conecten, ¿ya? Y para poder estar todos o la mayoría, ¿ya? Estoy goteando. A subir. Te veo de cabeza, ¿qué pasó? No, que así se ve. Te veo así de costado, te veo. Hola, Benjamín. Ya. A mí igual estoy chico. ¡Ay, no! ¡Guay! ¡Dale cabeza, Jorge! Ay, no sé, ahora sí, ya está bien, Jorge. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ricardo, no te veo. Ah, ya tomaron desayuno, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Adriano, bienvenido. Bienvenido, Adriano. ¿Cómo estás? Ya estamos, ya casi. Hola, Adrián. Dígame. Hola, Miss. ¿Ya empezamos la clase, Miss? Ya, ahorita, unos minutitos. Tres minutitos y empezamos, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Hola, Miss. Jamín, ¿cómo estás? Ya se me cayó. Ya está. ¿Quién más está entrando ahorita? Samantha, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Queremos ver tu carita, Samantha. Fredo. Hola. Hola. Y Alfredo, ¿dónde estás? ¿En tu casa, no? Sí, estoy en mi casa. Yo también estoy en mi casa. Y yo todos estamos en la casa ahora. No. Todos tenemos que estar en la casa. Estoy en la playa, tío. ¿Quién está en la playa? ¿Quién está en la playa? Ya no. Nadie. Nadie tiene que ser. No, todos tenemos que estar en la casa, ¿verdad? Todos en la casita. Así, porque es 19. Así es. Bien, chicos, no se olviden, ¿ya? Siempre las manos bien lavaditas, limpias, ¿ya? Vamos a quedar las manitos siempre, no se olviden, alcoholcito o alcohol en gel por las manitos, ¿ya? No se olviden, siempre entre los deditos, siempre entre los dedos, ¿no? Ya empezamos la clase. Las uñitas, no se olviden siempre, ¿ya? El alcohol, listo para poder empezar, ¿ya? No se vayan a olvidar. Dígame.
¿Ya empezamos la clase? Ya empezamos, ahora sí. ¿Y empezamos? Sí, conmigo. Primero vamos a darnos nuestro abrazo virtual de bienvenida, chicos. ¿Cómo están? Mi abrazo, por favor, mi abrazo virtual. Quiero sentir su abrazo virtual de todos. Samantha, bienvenida. Un abrazo virtual, todos ahí abrazaditos. Sí, Adrián, te escucho. Celulares. ¿Ya? Celulares. Muy bien, chicos. Qué bonito poder verlos de nuevo. Miren, ayer los extrañé. Ayer tuvieron clase con Sumi y Jessica. Y bueno, no los pude ver, pero ya hoy día estamos de vuelta otra vez para seguir trabajando. La bienvenida a los chicos que se van conectando por primera vez, ¿ya? O conmigo, por lo menos. Por ahí veo que hay personitas que se han conectado recién hoy día. Y qué bueno verlos. Qué gusto poder verlos. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar el día de hoy. Miren, el día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy, muy importante, porque quiero conocer un poquito más y que ustedes también conozcan un poquito más de mí. ¿Ya? Así que quiero que hablemos ahora de nuestras familias. ¿Ya? De nuestras familias. Así que vamos a empezar, ¿ya, chicos? Les voy a mostrar algo. Ya, mis. Atentos todos, ¿ah? Les voy a mostrar algo. Ya. Ahí está. Aquí está. Partimos y valoramos lo que somos, ¿ya? ¿Quiénes somos? Personas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto, por ejemplo, a ver, ¿a quién le voy a preguntar por acá? A Adrián le voy a preguntar. Adrián, ¿quién eres? ¿Qué somos? ¿Qué eres? Cuéntame. Adrián, activa tu... No te escucho, Adrián. Háblame más fuertecito. Ahora sí, cuéntame. ¿Mi? Sí, Adrián, dime. Eres una persona, muy bien, eres una persona, excelente. A ver, por acá le voy a preguntar a Anthony. A ver, Anthony, cuéntame. ¿Quién eres? ¿Mm? Háblame, Anthony. Cuando yo te pregunto quién eres, ¿qué me podrías responder tú? No te escucho, corazón, háblame más fuerte. ¿Nada? Bien, vamos a ver entonces, Anthony, no te escucho bien, papi, ¿ya? A ver, por aquí, si yo le pregunto a Dayana, le voy a preguntar. A ver, a Dayana le voy a preguntar en este momento. Dayana, ¿dónde estás, Dayana? ¿Quién eres? ¿Mm? Dayana. Dayana, ¿quién eres? Humana. Ah, una persona humana, muy bien, muy bien. Una persona humana, me dice ella, está muy listo. ¿Ya? Vamos a ver por aquí, a ver, ¿a quién más le puedo preguntar por acá? Vamos a ver. Lucero, ¿estás ahí? Muy bien, Lucero, ¿quién eres? Cuerpo humano. Ah, muy bien, yo soy un cuerpo humano, me dice ella. Perfecto, miren. Muy bien, chicos. Hay muy buenas respuestas de ustedes. Entonces, vamos a continuar entonces. ¿Ya, chicos? Atentos todos, por favor. Todos atentos. Miren, tenemos que valorar lo que somos, ¿no? Somos personas, somos un cuerpo humano, como me dicen por ahí. Me ha dicho por ahí, soy un niño, ¿no? Soy una niña, entonces tenemos que valorar todo lo que nosotros somos, ¿ya? Y así como valoramos lo que somos,
también tenemos que valorar a nuestras familias, ¿no es cierto? Levante la mano, ¿quién tiene una familia? A ver, ¿quién tiene una familia? Ah, claro, todos tenemos una familia, ¿no es cierto? Aunque nuestras familias son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Nuestras familias son diferentes. Yo quisiera saber ahora, ¿con quién viven ustedes en este momento de cuarentena? ¿Con quién están pasando la cuarentena? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Voy a preguntarle a algunos de ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí. Benjamín, ¿con quién estás pasando la cuarentena? Cuéntanos. Con mi mamá. Con tu mamá, muy bien. ¿Solamente con tu mamá? Y con mi hermana. Ah, perfecto. Con su mamá y con su hermana, por ejemplo. Miren, Benjamín está pasando la cuarentena con su mamá y con su hermana, ¿no es cierto? Nicolás, cuéntame. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Nicolás, ¿estás por ahí? No. ¿No está Nicolás? Ya, no está Nicolás. Vamos a ver. Alfredo, cuéntame, ¿con quién estás pasando la cuarentena, hijo? Con mi papito. ¿Con tu papito? ¿Con quién más? Tu tía. ¿Tu mamá? Está trabajando. Ah, tu mamá está trabajando, pero sí estás en casa con ella, ¿no es cierto? A la hora que vuelve de trabajar. Sí. Alfredo, ¿en qué trabaja tu mamá? En banco. Ah, en el banco. Está haciendo un trabajo muy importante en estos días, entonces, tu mamá. Muy bien. Vamos a ver por acá. Vamos a buscar por aquí. Por aquí veo también a... Nathan, ¿con quién estás pasando la cuarentena? ¿Con quién estás en casa? Con mi mamá, con mi abuelito, con mi tía, con mis primos. ¡Oh, qué bonito! Está pasando la cuarentena con mucha gente, ¿no es cierto? Está pasando la cuarentena con varias personas. Está muy bien, está muy bien. Bien. Zoe, cuéntame, ¿con quién estás pasando la cuarentena, hija? Zoe... Zoe, prende tu micrófono, Zoe, si no, no te puedo escuchar. No se escucha bien, Lili. No se escucha bien, Lili. No se escucha bien. Zoe. ¿Dame? Zoe, ¿con quién estás pasando la cuarentena, Zoe? Tu mamá y tu papá, muy bien, con tu mamá y tu papá, ¿verdad? Perfecto. Bien, chicos, entonces veamos, ¿ya? Veamos. Ahí está. Todos estamos pasando nuestra cuarentena con nuestras familias, ¿verdad? Familias, algunas más grandes, otras más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esta ficha. Mira, vamos a observar con atención las siguientes fotos de las familias que tenemos acá. Por ejemplo, esta. Mira, ve. Ella es Lucía, ¿ya? Y esta es su familia, mira. Está su mamá, su papá y su hermanito, ¿ya? Él es Mateo. Y Mateo está pasando la cuarentena con su papá, con su mamá y su perrito. Y él es José. José tiene una familia grande, fíjate. Está pasando la cuarentena con su papá y con su mamá, con sus tres hermanos y sus abuelitos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, vamos a conversar un poquito y vamos a ver. Bien. Vamos a conversar un poquito. ¿Con quién estará pasando Lucía
la cuarentena. Con su mamá, con su papá, con su papá y con su mamá y con su mamá y su hermano y su hermano y su prima. Con su papá, con su mamá y con su hermano. Aquí está Lucía, miren, aquí está Lucía. ¿Ya? Con su papá, con su hermana. Con su hermana y con su hermano. Muy bien. Mamá. Ahora. Mateo te ha pasado la cuarentena. No sé por qué, no sé qué los dos. Ahora. Con su papá, con su mamá y con su es, chicos, si no me escuchan, no podemos avanzar. ¿Ya? Sí. Vamos a escuchar. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿con quién estará pasando estos días Mateo? Con su mamá, con su mamá, con su papá, con su papá, con Mateo está pasando con su papá, con su mamá y con su perrito. Muy bien, y con su perrito también. Ahora, José, ¿con quién estará pasando? Con su papá, con su mamá, con su los tres hermanos y sus abuelos. Claro, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Entonces, chicos, ¿cómo serán esas familias? ¿Serán todas iguales? ¿Serán diferentes? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. A ver, vamos a ver ahora con... Vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver. André, ¿me escuchas? Sí. André, ¿las tres familias que hemos visto serán iguales? Entré porque tengo problemas. Ok, no hay problema. Le vuelvo a preguntar en otro momento. No hay ningún problema. Ya está. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge. Sí. Jorgito. Escúchame. Jorge. ¿Qué mis? Dime, ¿las tres familias que hemos visto serán iguales? No, mis. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias has notado? Que cada uno es menos no me acuerdo. Algunas eran, tenían menos gente, ¿no? Muy bien. Yamile, Dayana, ¿están por ahí? Sí. ¿Sí? Ya sí. Cuénteme, ¿qué diferencia han notado en las familias que hemos visto? Es que en la foto de José ahí tiene sus abuelos, sus tres hermanos y su papá. No, en la... Y en la foto de Lucy está su mamá, su papá y su hermano. Muy bien, chicas, muy bien, muy y bien. Y la foto muy de... Bien. ¿Ya? La foto de Mateo se lo pasaba con su papá, su mamá, su hermana y su perrito. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Ricardo, ¿por qué crees que esas familias son iguales, Ricardo? Sí. ¿Eran iguales las tres familias? ¿Qué piensa Adrián? ¿Eran iguales las tres familias, Adrián? Adrián, ¿eran iguales las tres familias? ¿Qué dices? No eran iguales, ¿verdad? No sé por qué razón no te escucho, Adrián. No eran iguales las tres familias. Por supuesto que no, eran tres familias distintas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esas familias eran distintas? ¿Por qué esas familias eran distintas? A ver. Daniela, ¿por qué las familias eran distintas? ¿Te has fijado? ¿Qué hacen?
¿Alguna idea? A ver, ¿quién me dice? Mano, sí, el que me quiera decir por qué eran distintas. Mano a la cámara para poder llamarlos, a ver quién me dice. A ver, por acá Benjamín me dice. A ver, Benjamín, cuéntame. Sí, se escucha cortado. ¿Por qué? ¿Por qué Benjamín piensa, me dice que las familias son distintas? Benjamín, cuéntame. Nada, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué esas familias eran distintas? A ver. ¿Mm? Keimi, a ver, Keimi, cuéntame. ¿Por qué no viven en el mismo lugar? Ah, porque no viven en el mismo lugar, muy bien. ¿Por qué más serán distintas? A ver, Tiago, cuéntame, ¿por qué serán distintas? Porque una familia es diferente a la otra, porque una familia tiene mascota y a otra no tiene. Ah, muy bien, qué interesante respuesta. ¿Quién más tiene una idea? Yo. A ver, cuéntame, Yamilé. Yamilé, Dayana, no las veo, ¿dónde están? Ya, cuéntenme, por qué son diferentes esas familias? Dos son más grandes y uno es más pequeño que... Claro que sí, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver la imagen y vamos a notar lo siguiente. Miren, que sí, efectivamente, las familias son distintas, todas las familias son distintas. Mi familia es distinta a la de ustedes, ¿no es cierto? Y las familias de ustedes también son diferentes. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que están pasando estos días con sus abuelitos. Hay algunos que están pasando solamente con la mamá, o con la mamá y el papá. Algunos tenemos mascotas, otros no tenemos mascotas. Porque sí, las familias siempre son distintas, ¿ya? Las familias son diferentes. Es por esa razón que vemos y tenemos que valorar a nuestras familias a pesar de sus diferencias, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Miren, vamos a leer aquí. Vamos a leer con atención, ¿ya? Aquí. Mira, dice. Papá, mira, ya casi me salen bien las vasijas. Tengo al mejor maestro en cerámica, dice ahí. Tengo al mejor maestro en cerámica. Mira, por acá tenemos a Sofía. Acá está Sofía. Vamos a ver. Sofía, qué contenta estaría tu abuelita si te viera cómo bailas la marinera. Ella era una campeona. Y vamos a ver ahora esta escena de aquí, la última, que está por el lado de acá. A ver, dice, mira mamá, esta planta es la retama. Esta es una flor de amancaes. Y su mamita le dice, hija, en cada salida al campo aprendes cosas nuevas. Miren, observen bien las imágenes, ¿ya? Observen las imágenes para poder conversar. Observen, miren, en la primera imagen tenemos a un papá con su hijo y le está enseñando a hacer algo, ¿no es cierto? ¿Qué le estará enseñando? En la segunda imagen tenemos a una mamá con su hija y le está enseñando algo, mira, una foto, ¿de quién será? ¿Por qué le estará enseñando esa foto? En la tercera imagen tenemos a una niña con sus papás que está en el campo. Y la niña les está explicando algo. ¿Qué les estará diciendo, no? Vamos a ver. Y vamos a ver por acá. Fabricio. Fabricio, ¿viste la primera imagen? ¿Que había un papá con su hijo? Sí, Miss. ¿Qué le estaba enseñando, Fabricio? A hacer la... ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cosa crees que era lo que estaba haciendo con sus manos? ¿Hacía algo? ¿Qué cosa crees que era eso? A ver, ¿qué era eso? ¿Qué podría haber sido? De repente, no sé, era un plato, una vasija. ¿Qué crees que era lo que estaban haciendo? ¿Una jarra? Ya, ¿con qué lo estaban trabajando?
con cerámica. Perfecto, muy bien. Fabricio, ¿tu papá te ha enseñado algo a ti, así como ese niño le enseñó a su hijo? ¿Qué te ha enseñado tu papá? Cualquier cosa que te haya enseñado tu papá, cuéntame. ¿Qué te ha enseñado a hacer? Del ecosistema. ¡Ah, qué bien! Ya ves, los papás siempre enseñan algo, ¿verdad? Siempre enseñan algo. Nicolás, ¿me querías decir algo? Nicolás, ¿me querías comentar algo? Te vi con tu manito levantada. Cuéntame. No te escucho, Nicolás. Háblame fuerte. ¿Cómo? No te escucho, mi amor. No sé si es tu micrófono, pero no te oigo. Algo pasa. Anthony, ¿estás por ahí? Espérame, Anthony, un segundo. Ahí está. Anthony. Sí, Miss. Cuéntame, ¿qué me quieres decir? Anthony, te quiero escuchar, háblame fuerte. ¿Qué te ha enseñado tu papá a hacer, Anthony? Cuéntame, por ejemplo. ¿Qué cosa te enseñó tu papá a hacer? ¿A quién le enseñó su papá a hacer algo? Levanta su mano, a ver, ¿a quién su papá le enseñó algo? Por ejemplo, a mí mi papá me enseñó a manejar bicicleta cuando yo era una niña. ¿Qué te enseñó tu papá? A ver, vamos a ver primero los papás, vamos por partes, ¿ah? A ver. Vamos a ver, muy bien. Por acá tengo la manito de, vamos uno por uno, tenemos por aquí a Adrià. Cuéntame, Adrià, ¿qué te enseñó tu papá? Adrià. Buena. Adrià. Te leo tus labios, te enseñó a montar bicicleta, me dices, porque no te escucho, ¿sí? Muy bien, mira, Adrià, su papá le enseñó a montar bicicleta, dice. A ver, vamos a ver por acá. Me está levantando la manito Kaimi. La veo a Kaimi. Un momentito, Kaimi. Dime, Kaimi, ¿qué te enseñó tu papá? A pintar. A pintar, qué bonito. Por aquí veo también a Tiago que me estaba levantando la mano. Tiago, cuéntame, ¿qué te enseñó tu papá? A jugar ajedrez. Oh, qué bonito, a jugar ajedrez. ¿Quién más por ahí? A ver, veo por aquí. Mami, veo por ahí a Yamile y a Dayana, ¿no es cierto? Cuénteme, chicas, sí. ¿Qué les han enseñado ustedes? ¿Su papá? Mi papá me enseñó a hacer ejercicios. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito hacer ejercicios! Y saltar soga. ¿A saltar soga también? Igual, sí. Oh, ya, levantar pesas. ¡Ay, qué bonito! A ver, por aquí veo. Y hago plancha. Veo por acá a Nathan que me está levantando la manito. Nathan, cuéntame. ¿De qué es esa cara que está tapada? De Fabricio. Silencio, por favor, atendemos. Nathan, cuéntanos. Dice que mi abuelito, es que mi papá, yo leí con mi papá. Claro. Ya, muy bien, no hay ningún problema. Ahora sí me gusta. Ya está. ¿Quién más por ahí? Vi que me levantaba la manito. Anthony, ¿ya está listo? ¿Sí? A ver, vamos a abrir su micrófono de Anthony. Ya, un segundo. Bien. Anthony, cuéntame. Anthony, no sé por qué no puedo abrir tu micrófono, Anthony. Algo pasa. No sé por qué no puedo abrir tu micrófono. Por ahí veo a Arturo, también creo que me está levantando su manito, ¿no? Arturito. A ver, uno por uno. Primero Anthony y después Arturo. Anthony, cuéntame. Mi papá me enseñó a jugar damas. ¡Oh, qué bonito! Muy bien. Arturo, cuéntame ahora sí. Mi papá me enseñó a jugar fútbol. ¡Oh, qué lindo jugar fútbol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno!
Ahora, ¿recuerdas la segunda imagen? ¿Recuerdas la segunda imagen? Sí. ¿Sí? ¿Quién estaba en la segunda imagen? Estaba una niña con su hermano y su... A ver, vamos a verla de nuevo, ¿ya? Vamos a verla de nuevo, vamos a verla otra vez, ¿ya? De un niño que veía las flores. Aquí está. Vamos a verla de nuevo, ¿ya? Un segundito. Aquí está, ya está. La segunda imagen, mira, aquí está la segunda imagen. Esa de aquí, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Su mamá veía a su hija que su abuela era la campeona bailando marinera. Ah, muy bien, bailando marinera, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues efectivamente, eso era lo que pasaba. Había una mamá que le estaba recordando a su hija que su abuela estaría muy orgullosa de ella porque había sido campeona en marinera y ahora la niña también estaba bailando marinera, ¿no es cierto? ¿Habrá alguien que haya aprendido algo de sus abuelos? A ver, ¿alguien le enseñó a su abuelito? ¿Su abuelito le enseñó algo? A ver, levánteme su mano. ¿Quién aprendió algo de sus abuelos? De sus abuelos, ¿ah? ¿De abuelito o de abuelita? ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver. Cuéntame, Adriano. Adriano. No te escucho, Adriano. No sé por qué razón no te puedo escuchar. Vamos a ver. Vamos acá. Nicolás, ¿ahora sí estás listo? Cuéntame, ¿qué aprendiste de tus abuelos o de alguno de tus abuelos? No te escucho, corazón. Algo pasa con ese micrófono que no te logro escuchar. Pero hay un chat acá abajo. Mira, hay una parte que dice chat. Pueden escribir ahí los que no los escucho, pues pueden escribir ahí, ¿ah? ¿Eh? Ahí abajo dice chat, pueden escribirme, no hay problema. ¿Ya? ¿Quién más por acá? A ver, ¿quién más me quiere contar qué aprendió de sus abuelos? A ver, manito, para ver quién más quiere contarme. A ver, vamos a ver por acá. Fabricio, cuéntame. A jugar damas. ¡Oh, qué bonito! A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver, Nathan, después viene Tiago, ¿ah? Nathan, cuéntame. Mi abuelo me trató de enseñar a aprender un poquito. Papá Mauricio me enseñó a leer más rápido. ¡Oh, a leer más rápido! ¡Qué bonito, a leer más rápido! Muy bien. Vamos a ver ahora, por acá me estaba levantando la mano también Tiago, lo vi. ¿Quién más? A ver, Tiago, cuéntame, ¿qué te enseñó tu abuelito o abuelita? Cuéntame. Mi abuelita me enseñó a jugar pelota y correr bien rápido. ¡Oh, qué bonito! Muy bien. Ariana también me está pidiendo la palabra. Vamos a darle pase a Ariana, ¿ya? Un ratito, Ariana. Ariana, vamos a buscar. Muy bien, Ariana, cuéntame, te escuchamos. Enseñó a hacer tortas. ¡Ah! ¡Hacer tortas! ¡Qué rico! Por acá Daniela también me está levantando la manito. Un segundo, Daniela. Te escuchamos, Daniela. A sembrar plantas. ¡Oh, y a sembrar plantas! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Quién más me quiere contar qué aprendió de sus abuelos? A ver, alguien que me cuente, que me levante su manito así. Quiero verlos. Adrián creo que me está levantando la manito, ¿sí? Adrián, a ver, Adrián, espérame un segundo, voy a abrir tu micrófono. Te escuchamos, Adrián. ¿Cómo? Adrián, te invito a que me escribas en el chat, por favor, porque no te logro escuchar. ¿Ya? Por acá me pone, mira, Nicolás me pone, mi papito me enseñó a jugar fútbol y mi papá me enseñó a jugar ajedrez, me ha escrito por aquí. Muy bien, qué bonito. ¿Ya? Kaimi también quiere hablar con nosotros. A ver, vamos a darle micrófono a Kaimi, ¿ya? Para que nos hable. Vamos a ver. Cuéntame, Kaimi.
Amy. Escuchamos, Amy. Mi abuelita me enseñó a leer letras. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Arturo también creo que nos quiere contar, ¿verdad, Arturo? A ver, Arturo. Arturo, Arturo, Arturo. Te escuchamos, Arturito. A jugar damas. ¡Oh, qué bonito! Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a ver, vamos a recordar la tercera imagen, ¿ya? Vamos a recordar la tercera imagen. Aquí está la tercera imagen, miren. Esta de aquí. ¿Recuerdan que la niña había salido al campo con sus padres? Y les estaba explicando a sus padres que esa plantita era una retama, ¿no es cierto? Entonces, cuando ha salido a visitar algún lugar, de repente ha salido al campo, a la playa, al museo, al parque de las leyendas, qué sé yo, ¿qué has aprendido? ¿Qué recuerdas haber aprendido en alguno de esos lugares? A ver, manito levantada, quien quiera participar. ¿Ya? Manito levantada, quien quiera participar. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, te cuento, ¿eh? Hace años fui a Huaraz. Y en Huaraz llegué a Chavín de Huántar y pude conocer mucho acerca de la cultura Chavín. Yo me acuerdo de eso. A ver, tú, ¿a dónde has ido? ¿A qué lugar? ¿Has ido y has aprendido algo? A ver, cuéntame, ¿qué te acuerdas que aprendiste en ese lugar? A ver, vamos a ver, manitos, manitos, para poder abrir micrófono. Las manitos, ¿ya? Participamos todos, ¿ah? ¿Eh? Todos participamos. A ver, por aquí está Jorge. Jorge, cuéntame. Miss, en Huaraz yo aprendí que había murga. Repíteme, y por favor. Aprendí que también había, que había mucha lluvia y aprendí muchas cosas de Chavín, así. Muy bien, qué bueno, qué bonito. ¿Quién más aprendió algo así en otro lugar? A ver, vamos a ver, ¿quién me levanta su manito? Zoe, vamos a ver, le voy a dar pase a Zoe. Zoe, un segundito. Te escuchamos, Zoe. Yo viajé a Tingo María. Ya, ¿y qué cosa aprendiste allá, por ejemplo? Conocí la cueva de las lechuzas. Oh, qué lindo lugar, ¿no? Qué bonito. A ver, ¿quién más me quiere compartir qué conoció, qué aprendió? Ya está. Vamos a ver por acá. Veo que tiene su manito levantada Adriano. Vamos a darle pase a Adriano un segundo. Adriano. ¿Te escuchamos, Adriano? Adriano, activa tu micrófono. No te escucho, corazón. Mientras Adriano va activando su micrófono, vamos a darle pase a otra persona. A ver, ¿quién me quiere hablar? André. A ver, André. André. ¿Te escuchamos, André? Hay el cerdo. ¿Ah, sí? Cuéntame, Aica. Cuéntame. A Ica. Ya, ¿y qué conociste ahí? ¿Qué aprendiste en Ica? ¿Por qué te sacas de ahí? A ver, por acá veo que Arturo me está levantando su manito. A ver, un segundito. Vamos a darle pase a Arturo. Después le damos a Fabricio y después a Kemi, ¿ya? Arturo. Cuéntame, Arturo. Yo fui a una granja. Cuando era chiquita. ¿Ah, sí? ¿Y qué aprendiste en esa granja? Aprender a dar de comer a los animales. Bonito, te felicito. Fabricio, cuéntanos. Yo me fui a Cusco. ¡Oh, qué hermoso! ¿Qué conociste allá? La montaña de siete colores. ¡Oh, qué lindo! Muy bien. Le damos pase a Kemi y luego a Alfredo, ¿ya? Kemi, te escuchamos. Yo me fui a la sierra. ¿Ya? ¿Y qué conociste? ¿Qué aprendiste allá? A sembrar. ¡Oh, qué lindo! Muy bien. Alfredo, te escuchamos.
Yo me fui a Cajamarca. Ya, ¿y qué aprendiste ahí? A darle de comer a los animales. Qué bonito, qué bonito. Nathan me está pidiendo la palabra. Te escuchamos, Nathan. Yo fui a la playa. ¿Ya? ¿Y qué aprendiste ahí? Yo comí con los tíos y yo compartí con los tíos. Oh, ah, mira, qué bonito. Compartió con sus tíos. Vamos a ver. Le voy a dar pase ahorita a Anthony, ¿ya? Que me está pidiendo la palabra. A ver, vamos a ver a Anthony. Levanten su manito los que quieran participar, por favor. Un momento para que ustedes hablen. Te escuchamos, Anthony. Yo me fui a Piura. Ya, ¿y qué aprendiste allá? ¿Qué viste allá de nuevo? Cuéntanos. Me fui a una piscina que más abajo tenía una playa. Ya, muy bien. A ver, cerramos ahora con Danielita. Te escuchamos, Danielita. Yo fui a Ayacucho y vi que los baños termales curan las enfermedades. Ah, qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante todo lo que ustedes me están comentando. Muy interesante. Entonces, chicos, cuando nosotros hemos ido a estos lugares, hemos conocido diferentes lugares, ¿lo hemos hecho solitos? No, ¿verdad? Siempre hemos sido acompañados de nuestra familia, ¿no es cierto? Siempre ha estado acompañándonos la mamá, el papá o toda la familia a veces, ¿no es cierto? Porque así siempre hemos tenido momentos bonitos para compartir en familia, ¿verdad? Entonces, chicos, les quiero enseñar algo por aquí. Como quiero conocer un poquito más acerca de sus familias, quiero enseñarles lo siguiente. Lo primero que quiero que hagan ustedes es esto de aquí. Les voy a dejar en su ficha de tarea estas dos lecturitas para que las puedan leer, ¿ya? Son chiquitas nomás para que puedan leer un poquito acerca de lo que han aprendido estos niños de sus padres. Mira, en este caso de su papá y en este caso de su abuelita, ¿ya? Y quiero que tú me escribas lo que te gusta de tu familia. ¿Qué te gusta de tu familia? Así que ahí me lo vas a escribir. Y además quiero que me cuentes qué cosas has aprendido con tu familia durante estos días de cuarentena, que hemos estado más juntos que nunca, ¿no? Quiero que me cuentes algunas cositas que has aprendido con tu familia en estos días. ¿Ya? Y por último, que me dibujes a tu familia y que le escribas su nombre a cada uno, porque yo los quiero conocer. Quiero saber cómo es tu familia, con quiénes vives, con quiénes estás compartiendo. Y la mejor forma es viendo tus dibujitos, ¿ya? Y finalmente quiero enseñarte algo. Esta es mi familia. Te enseño a mi familia, mira. Ella es mi mamá. Se llama Marta. Y es la mejor mamá del mundo, ¿ya? Él es mi papá. Y se llama Guillermo. A veces un poquito renegón, pero es muy bueno. Es un hombre muy trabajador. Él es mi hermano el más pequeño, aunque ya es un adulto. Es el más pequeño. Se llama Eduardo. Y él es mi hermano el más grande, el mayor. Se llama Willy. Y él vive muy, muy lejos. Vive en la India, al otro lado del mundo. Con su esposa, que es ella. Mi cuñada, se llama Arlette. Y su hija, esta pequeñita de acá, que es mi sobrina y se llama Camila. Esta es mi familia. Bueno, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Esta es mi familia. Ellos son mi familia, se los quería presentar. Así como yo quiero conocer a la familia de ustedes, les quería enseñar esta foto de mi familia. ¿Ya, chicos? ¿Y foto de mi familia? Les quería presentar a mi familia. Así como yo quiero conocer a la familia de ustedes, les quería presentar hoy a la mía. ¿Qué tal, chicos? Anthony, cuéntame. No escuché cómo se llama tu papá. Mi papá se llama como tu papá, se llama Guillermo. Sí. Sí. Así es. Bien, chicos. Chicos, escúchenme. Quería
comentarles algo. El día lunes, en la clase de personal social, yo les dejé un trabajo. Escúchame, por favor, Dayana y Amilé, no las veo. ¿Dónde están? Ya, tienen que estar las dos aquí atentas, por favor, chicas. A ver, el día lunes, en la clase de personal social, yo les había dejado a ustedes una actividad. ¿Ya? Como ustedes saben, el día viernes es el día de las personas trabajadoras. Y en estos días hay mucha gente que está trabajando, como por ejemplo la mamá de Alfredo, que me está contando que está trabajando en un banco, ¿no es cierto? Y así hay muchas mamás que están trabajando. Yo sé que la mamá de Samantha también está trabajando, la mamá de Alfredo y de varios de nosotros, ¿no es cierto? Se encuentran trabajando. Entonces, es un buen momento para hacer un agradecimiento a esas personas que se encuentran trabajando. A pesar de que estamos en cuarentena, tienen que trabajar para que la ciudad siga caminando. Entonces, le vamos a hacer un homenaje haciéndoles un cartelito y agradeciéndoles por su trabajo. ¿Ya? No se vayan a olvidar de hacer esa actividad. ¿Ya? Así que revisen su tareita de lunes si aún no la han revisado. ¿Qué tal, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Porque ya tenemos que ir cerrando la clase. Dígame. Mi papá trabaja en su taller. Ah, ya ven. Con mi tío Mauro y mis amigos. ¿Alguno de ustedes tiene un papá o mamá policía? No. ¿Alguno de ustedes tiene papá o mamá policía? No. 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 ¿Es el doctor, enfermero o que trabaje en hospital? Tampoco. ¿Que trabaje en banco? Sí. Alfredo, ¿quién más? ¿Alguien más tiene papá o mamá que trabaje en el banco? ¿Que trabaje en supermercados donde venden alimentos? ¿Mi papá? ¿Ya? ¿En la selva? Sí. ¿No tiene mercado? Sí, tiene mercado. Sí. Sí, escucho, dime. Ah, qué interesante, seguridad. Y me dicen también, ¿trabaja dónde? ¿Pesquero, me dijeron? Veterinario. Ah, qué interesante, ya ve. De perros. De veterinario. Entonces tenemos que rendirles un homenaje a todas las personas trabajadoras, sobre todo las que se encuentran trabajando hoy en día. ¿Ya, chicos? Miren un poco lejitos. Ah, miren, ve. Soy, ¿te escucho? Mi tío es militar. Ah, ya ves, se encuentra en este momento trabajando. Con nosotros. Claro. Nicolás. No, yo que estaba trabajando. La auxiliar, dile, miren, yo estaba trabajando la auxiliar con la cuarentena, ya que dejé. Ya, muy bien. Algo, no le puedo romper. Chicos, atención. Pasaron. Nos damos un abrazo para despedirnos. Nos damos un abrazo fuerte para despedirnos. Abrazo. Los quiero mucho. Adiós, Mili. Para todos ustedes. Adiós, mi. Cuídense todos, ¿ah?